Hola, ¿cómo están chicos? Y si ustedes no bienvenidos a un video más de su amiga una Minina y pues nada más, hoy les voy a presentar mi build de médico de la peste, así la quise llamar porque, no sé, me dio gracia el puto nombre a la chingada. Tal vez a algunas personas no les guste, tal vez les parezca un poquito ofensivo, pero pues bueno, tal vez no lo suba así con ese nombre, pero así se llama. Médico de la peste. Um, pues nada. Yo traigo esta con el capacitador, que es el arma. No sé por qué viene con 77 de, de daño total. La, la verdad es que se supone que funciona con las categorías de habilidad. Debería de tener más, pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar al juego? Este juego de mí. Aunque okay, este, digo. Y eh, lo traigo con la TDI Card personalizada, que igual lo traigo con en sincronía, que es una estupidez, pero bueno, es cosa mía. Lo que sí traigo la, el Futuro Ideal, la 1886, con este, que es el, probablemente el único talento al que le puedo sacar provecho en esta build, el de Futuro Ideal, que nos da sobrecarga. Y con sobrecarga y habilidades, bueno, pues las tienes prácticamente al instante. Eh, la traemos con sobreviviente, que bueno, la especialización de sobreviviente, por aquí anda, Ay, me equivoqué de lado. <laughs> lo siento señor, aquí está. Sobreviviente nos da protección contra élites, eh, 15% de aumento de curación a los demás. Y aparte de eso, los miembros del grupo causan... Ah, no, perdón, espérame, Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? 10% de aceleración de habilidades estando a cubierto, lo cual es bueno para mí. Eh la mina reparadora ah no perdón la ah, el reparador la la, la pelota reparadora ching su madre traemos la máscara bueno de hecho en sí traemos todo el set de iniciativa futuro que traigo máscara guantes rodilleras pistolera y todo lo traigo con habilidades de reparación y este nada más de hecho creo Ah, bueno esta la traigo con, bueno algunas las traigo con aceleración de habilidades pero prácticamente todas vienen con habilidades de reparación y en el chaleco yo me puse reparaciones entrantes pues para poder gilearme a mí claro um, no lo vi más eficiente así que nada ahí está traemos eh, murakami industries en la mochila y en el chaleco traemos un Summit. El murakami nos da 20% de duración de habilidades y la Alp Summit nos da habilidades de reparación. Dirán, ¿por qué chingado no se puso una mochila de alps Summit? Pues porque igual nos da 20% de duración de habilidades. Así que a chingar a su madre. Es lo mismo. Y era la que yo tenía. Si quieren, pueden ponerse la. Este. La mochila de Alp Summit. Si es que les causa un poquito de de incomodidad del traer eh, pues las dos marcas distintas, ahí está. <laughs> Ahora, el talento tiene salvoconducto si tienes la protección eh, completa aumenta un 100% la reparación de habilidad total. Obviamente esta es una build para jugar en equipos, así que ahí está. Dame un segundo. Y en el chaleco traemos Determinación Empática, que al reparar un aliado aumenta su daño de habilidad y de arma totales de un 3 a un 15% durante 20 segundos y aumenta la efectividad en función de la categoría de habilidad, eso quiere decir que pues casi siempre van a traer el 13%, entonces nada. Eh, habilidades, traemos el Reforzador y el Enjambre Restaurador, ahí está. Um, pues nada más raza Eso es todo por el día de hoy Creo, eh, bueno de hecho He pensado en hacer una variable de esta Vaya, de hecho no he podido Conseguir la variable de esta Que es conseguir la mochila del Este, de la iniciativa futuro Y ponernos los guantes Estos de eh, Los ciberguantes de la USN Que nos dan Este, aceleración de habilidades Al detonar el enjambre o sea, este de acá y nos dan este ¿Cómo se llamaba? <ríe> sobrecarga. <ríe> se me olvidó, lo siento. Nos dan sobrecarga a nosotros y a todo el equipo, entonces pues tienes el enjambre prácticamente al instante y ya saben esto este combo lo han estado ocupando mucho en muchos lados y pues nada. El combo del, del, de la sobrecarga. Yo juego en solos, así que pues no sé qué decir, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias a los que lleguen a ver este video el día de hoy, muchísimas gracias por su tiempo, por sus follows y nos estamos viendo en el siguiente y como todos los días ya saben se despide de ustedes, su amiga Tuna, minina. Hasta luego. Bye. -bye.